Medimos 16 centímetros los alambres que dejamos para sujetar la cabeza. Cortamos. Y introducimos por la parte de abajo hasta que sobresalgan por arriba de la cabeza. Vamos a dejar 3 centímetros de cuello, 10 centímetros del cráneo y los 3 centímetros por encima de la cabeza para sujetarla. Con ayuda de las pinzas vamos a doblar los alambres, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Vamos a hacer una especie de ancla, la cual vamos a introducir nuevamente en el cráneo. Nos apoyamos con un alambre para marcar las perforaciones y sea más fácil fijarla. Con periódico seco vamos a ir enrollando en la cintura de la Catrina para borrar el avispado que dejó el esqueleto de alambre. Vamos a irle agregando como si fuera la carnita del cuerpo con este periódico. Posteriormente vamos a humedecer unas tiritas con engrudo para que se vayan fijando y vaya tomando forma. Siguiendo la misma técnica, vamos a enrollar papel con engrudo en el cuello para reforzarlo. Y después aplicamos también en el cráneo para cubrir los alambres que le quedaron a la vista. Seguimos detallando la parte del busto. Nos vamos a apoyar con pequeñas bolitas de papel para que nos queden iguales ambos. Si requerimos irle poniendo más papel, se lo vamos a ir poniendo. Aquí vamos a detallarlos para que nos queden iguales. Posteriormente vamos a hacer unas tiritas como especie de listones, las enrollamos en el cuello para ir formando las vértebras. Giramos y le vamos pellizcando a los lados para que nos quede la forma de las vértebras. Este paso lo vamos a repetir 3 veces, vamos a ponerle 3 vértebras a lo largo del cuello, cortando pequeñas tiritas de papel como si fuera un listoncito y lo vamos a ir enrollando en el alambre del cuello.
La última vértebra va unida a la cabeza para que no se mueva. Las mangas del vestido las vamos a hacer enrollándoles tiras de papel una y otra vez hasta que quede el grosor deseado. Repetimos el proceso en el segundo brazo para que nos queden iguales. Continuamos dándole la segunda capa al vestido con papel blanco hasta que lo cubramos todo. Vamos a cortar 6 alambres de 20 centímetros aproximadamente. Yo me apoyo con la medida de mi mano, es 1/4 aproximadamente. Requerimos 6 alambres porque cada mano va a llevar 3. Vamos a enderezarlos un poco. Doblamos por mitad cada uno de los alambres para marcar el centro. Tomamos 2 y los engarzamos. Vamos a unir nuestros dedos. Vamos a dar 3 vueltas para que nos quede una X. Después unimos el tercer alambre para girarlo y que nos quede una especie de tenedor. Hacemos hacia adelante los alambres, dejando 5 hacia adelante y 1 hacia atrás, que nos va a servir de brazo, y los otros serían los dedos. Cortamos con las pinzas el primer dedo, que sería el meñique, el segundo, que sería el anular, que es un poquito más grande, y el más grande, que es el centro. El índice va un poquito más chico que el centro. Y por último,
vamos a cortar el pulgar. Vamos a doblar cada una de las articulaciones de los dedos para darle el gesto a nuestra mano. Repetimos el mismo proceso para la segunda mano. Vamos a marcar los centros de los alambres. Engarzamos los primeros dos de esta manera, giramos tres veces lo más apretado que podamos para que no se muevan formando una X. Tomamos el otro por el centro y vamos a torcerlo con uno de los extremos de la X. El otro extremo lo vamos a girar con otro extremo de la X. Ahora tomamos el que sería nuestro brazo y los demás los vamos a hacer hacia adelante como formando un tenedor. Estos cinco serán nuestros dedos de nuestra mano y el sexto, que es hacia atrás, sería el brazo. Vamos a marcar los dedos de esta forma para que todos nos queden con la misma separación. Tomamos como medida nuestra primera mano para empezar a recortar nuestros dedos y así nos queden del mismo tamaño. Vamos a recordar que tenemos que hacer una mano izquierda y una derecha. Por eso los vamos a poner encontrados para empezar ahora por el dedo pulgar. Nos seguimos con el índice, después por el medio, después el anular y al último el meñique. Tenemos una mano derecha y una izquierda. Con las pinzas vamos a marcar las articulaciones de nuestra segunda mano para dejarlas en la posición definitiva. Con periódico y engrudo vamos a hacer unos pequeños listoncitos, los cuales vamos a ir enrollando en cada uno de los dedos, empezando de la palma hacia afuera. Vamos a tener mucho cuidado de que no queden tan gruesos para que no nos parezcan guantes, sino más bien como huesitos.
Una vez forradas las manos, las vamos a llevar al sol para que se sequen completamente. Ya secas, las vamos a poner en los brazos de la Catrina. Vamos a cortar el exceso del alambre y lo vamos a descubrir para que nos quede el alambre. Ahora ponemos la mano, giramos el alambre de la mano sobre el alambre recocido, recortamos el exceso y vamos a hacer un gancho para que ajuste la muñeca de la mano, quedando de esta forma. Medimos el segundo brazo, nos apoyamos con alguna regla, en este caso con un lápiz, para que nos quede a la misma distancia. Descubrimos el alambre recocido, presentamos la mano y la vamos a enrollar en el alambre. Una vez enrollada, recortamos el exceso, volvemos a hacer el otro gancho para que se ajuste la mano a la muñeca. Volvemos a rectificar para dejar la posición definitiva de los brazos. Una vez rectificada la posición definitiva de las manos, vamos con papel y engrudo a reforzar las muñecas y los lugares donde se haya quebrado el papel, como son los codos y los brazos. Vamos a tomar una hoja de máquina, la vamos a untar por ambos lados con engrudo y la vamos a doblar a la mitad. Después vamos a ir haciendo unos pliegues como una especie de acordeón. Esta pieza nos va a servir para hacer la hombrera del vestido. Este trabajo pues es muy minucioso y requiere de mucha paciencia, ya que al secar va a quedar como nosotros lo dejemos. Entonces vamos a procurar que nos quede lo mejor posible. Nos vamos a apoyar con algún sticker, con algún alambrito, con algún lápiz, para irlos formando cada uno de los pliegues de la hombrera. Estos vestidos llevan bastantes solanes, entonces pues va a requerir de tiempo y de paciencia para irlos armando. Se va a repetir esta forma de tela en la cintura o en los hombros o en la falda.
En una tira de papel la vamos a doblar varias veces para dejar un listón. Este listón nos va a servir para hacer todo el holán del cuello. Es importante que dobles el papel para que quede reforzado y no se rompa a la hora de estarlo pegando. La técnica de los holanes prácticamente es la misma, es como ir haciendo una especie de acordeón, solamente irla acomodando en la forma deseada dentro del vestido. Te puedes seguir apoyando con algún lápiz, algún sticker, algún palito para que dejes la forma deseada en tu vestido. Vamos a aplicar otro bies encima de este holán para disimular el corte de la tela del holán. Esta es la forma básica de hacer holanes y de hacer ropa en las catrinas. Te puedes tomar la inspiración viendo vestidos de época para que así puedas tú lograrlos hacer en tus piezas. Utilizando hojas de máquina, por mitad las vamos a humedecer con engrudo. Después vamos a seguir haciendo los holanes de la falda. Es importante que vayan uniformes todos los holanes para irle dando la forma alrededor de la falda. Una vez realizado todos los holanes, vamos a poder hacer también otro bies para el remate de estos holanes. El propósito de este bies es para disimular dónde terminan los holanes y dónde empieza la falda. Posteriormente vamos a ir arrugando para que no quede tan plano nuestros holanes. Cada uno de los pliegues los vamos a ir apachurrando como formando algunos moñitos. Esto le va a dar movimiento a nuestro vestido. Vamos a doblar una tira de papel, la cual vamos a ir plegando para ir formando una flor. Giramos, doblamos, plegamos. Giramos, doblamos y plegamos. Esta flor nos va a servir como centro del cuello del vestido. Para realizar el cinturón y el moño del vestido, vamos a doblar dos veces una tira de papel, la cual vamos a colocar en la parte de la cintura del vestido. Para realizar los puños vamos a hacer otra tira, la cual vamos a ir haciéndole los pliegues. Posteriormente las vamos a colocar en el puño del vestido. Con unos pedacitos de papel vamos a reforzar para que quede fijo y no se caiga. Hay que tener mucho cuidado aquí que quede alrededor de la mano, que no quede disparejo, que quede plegado y que se vea el doblez de la tela.
Lo vamos a repetir en la segunda mano para que los dos puños queden iguales. Para realizar estas flores, cortamos hojas de máquina a lo largo en cuatro partes. Las doblamos por mitad para hacer los listones y empezar a realizar estas flores con la misma técnica, plegando y girando, plegando y girando. Ocupamos un total de 9, 3 nos van a servir para el adorno del sombrero, 3 para un arete y 3 para el otro arete. Para hacer el sombrero vamos a humedecer nuestro círculo que recortamos con papel corrugado. Este lo vamos a adornar con olanes alrededor. Vamos a darle una capa. Posteriormente lo vamos a reforzar con papel blanco. Después vamos a hacer un bies, el cual vamos a colocar entre los solanes y el cartón. Después pues vamos a ponerlo a secar para que se refuercen nuestros solanes y no se nos caigan. Una vez seco, vamos a repetir ese procedimiento por el lado contrario del sombrero. Vamos a poner olanes y también otro bies. Lo sacamos al sol. El grabado de la Catrina, realizado por el maestro José Guadalupe Posada, es una de las obras pictóricas mexicanas más reconocidas por los mexicanos, pero su verdadero nombre es Calavera Garbancera. Publicado originalmente en un suplemento publicado en 1913, titulado Remate de Calaveras Alegres y Sandungueras, el grabado del maestro Posada se presentaba junto al título Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras, e iba acompañado de un texto en el cual se satiriza a las mujeres indígenas que se vestían con sombrero francés, adornado con plumas al más puro estilo europeo, para parecer glamurosas señoras de ciudad. Algunas fuentes afirman que se les llamaba garbanceros a los mexicanos que, para distanciarse de los indios come frijoles, comían garbanzo en su lugar. En ambos casos, se trata de una crítica a quienes reniegan de sus orígenes y pretenden ser algo que no son.
Cuando ya esté completamente seco, lo vamos a poner sobre la cabeza de la Catrina y lo vamos a reforzar.